nos ha introducido Betania Keller como nos candidata de nuestra unidad de SLP que representa nos na dama cultural. Nos está hopi orgulloso por la oportunidad que la organización de cosecha de diamante aduna nos que nos por a haya escenario para nos por presentar nos candidata y Betania su meta tabata e mesmo cabe elaborar más vaje pero pa e por bindi delante como joven y mostra tu joven que nos no se tiene vergüenza de nuestra cultura. Entonces, ese es nuestro departamento está aquí para nosotros muchos años. Nos da un escolso en Bonaire. Entonces, de cada unidad, nos manda representantes no solamente cultural, de otro tipo de actividad para venir adelante y así también nos ponen la chance para desarrollar el talento. Porque Bonaire tiene un talento, pero si nos no motivamos, no descubrimos, no creamos el panorama para nos seguir desarrollando, nos da desarrollo y en el nuevo que consigue carga entre otras partes de cultura. Entonces, eso es netamente lo que nos queda así. Betania está clapa el reto, está un proceso que nos mira turdia de nuevo, adelanto, y nos está preparando para ya saber ahora, tú rende lo que da corda Betania y lo conoce que unidad de SLP, camina de unidad, camina no sea les, na papiamento, camina no es mucho, tan taque de Bonaire tra, y tan antes están con carga economía y comunidad de Bonaire de su totalidad. Pues sí, no sabáis y no se llama un día más danque en la cosecha de diamante por oportunidad. Betania, yo voy a explicar casi turcos, pero a vos me escondo viendo que preparación. Viendo, opi, bon. Ya me tenía froya churri para motivarme tu día y también fro lisa como motivarme tu día y enseñarme compa así hemos visto. Ando para mí viendo, opi, bon. ¿Vos también mira toda la importancia de nuestra cultura? Correcto. Eso, más nos papel de nuestra cultura y así actividad, más otro gente sabe de nuestra cultura y qué con nuestra cultura está para. ¿Habéis estimulado a otros jóvenes a participar en eso aquí? Correcto. Jóvenes van y van participando en todas las actividades de cultura. No tienen vergüenza de nuestra cultura, porque está de nuestra.